Para poder llegar al Club Campestre Agualandia, nuestro recorrido iniciará en Puente Nuevo. Desde Puente Nuevo se deben tomar los carros de la empresa El Rápido hasta el kilómetro 22 en el distrito de Caraballo. Desde el kilómetro 22 podemos tomar colectivos que por 5 soles nos dejarán en la puerta del Club Campestre. El trayecto desde el kilómetro 22 dura aproximadamente media hora. Agualandia se encuentra ubicado en el kilómetro 40 de la carretera Lima-Canta. El centro recreacional atiende todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El centro recreacional cuenta con un amplio estacionamiento. La tarifa de ingreso en Agualandia es 15 soles los niños y 20 soles los adultos. Agualandia es uno de los centros recreacionales más conocidos y visitados en el Cono Norte. Este centro recreacional cuenta con amplios y bonitos ambientes donde sus visitantes pueden pasar momentos agradables. Todos los ambientes del centro recreacional se encuentran debidamente señalizados. En sus instalaciones, Agualandia cuenta con una tienda y un restaurante. Uno de los principales atractivos de Agualandia son las piscinas, las cuales cuentan con sus respectivos toboganes. El lugar cuenta con dos piscinas, una para los niños y otra para los adultos. Agualandia también cuenta con su respectivo hotel, en el cual los huéspedes tienen acceso privado a una parte de la piscina del club. En sus instalaciones, Agualandia cuenta con una amplia zona de parrilla y zona de campamento. El costo para poder acampar en Agualandia es de 30 soles. El alquiler de las parrillas es de 16 soles por 2 horas.
En diversos ambientes del club hay diversas mesas disponibles para los visitantes. También hay alquiler de sillas. El costo del alquiler por silla es de un sol. Agualandia cuenta con extensas áreas verdes, además de diversas zonas de descanso. En otro de los ambientes del club también podemos encontrar las canchas de vóley y de fútbol. En diversos ambientes del club podremos encontrar servicios higiénicos y zonas de duchas. El centro recreacional también cuenta con una zona de juegos para los niños. En la parte posterior del club se ubica la zona de los juegos inflables y la zona de los juegos de mesas. Estos juegos tienen un costo adicional que van desde los 5 soles. El lugar cuenta con una gran torre desde donde se pueden realizar deportes de aventuras como el canopy. En Agualandia también se pueden realizar paseos en cuatrimotos. Los invitamos a suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios.